Hola, presidente del Consejo, Julián Andrea Álvarez Salazar, a la vicepresidente primera, Sara Rincón Ruiz, al vicepresidente segundo, Juan Pablo Montoya Castañeda, a todos los honorables concejales del municipio de Envigado, al señor Hernán Salazar Castro, gerente del éxito de Envigado, al señor Reinaldo Pérez Carvajal, director tienda Eurofrontera, a todos nuestros agricultores que nos acompañan el día de hoy, Margarita Grajales, Luz Aide Gaviria, Clara Jimena Posada, Freddy Alberto Ríos, Abelardo de Jesús Ramírez, Mariana Ríos, Magdalena Grajales, Aristide de Jesús Ríos, Jorge Julio Arango, Edgar Darío Soto, Hernana Teortúa, Francisco Javier Llano, Diego Luis Ríos, Hernán Antonio Soto, Rigoberto Rubio, Juan Ángel Río. A nuestra secretaria, la doctora Paula Andrea Taborda, a nuestro delegado del Contralor, Juan David Cárdenas, a nuestro secretario de Medio Ambiente, José Nicolás Arenas, a los familiares de nuestros agricultores, a los funcionarios del Consejo y a nuestros compañeros de la Administración, las personas que nos ven por las redes sociales y a nuestra comunidad en general. Le solicitamos de manera cordial a los señores concejales ceder sus roles a los invitados agricultores que nos acompañan el día de hoy. Thank you.
educación rural es uno de los puntos importantes en la agenda de nuestra presidenta, una mujer que aplaude la forma en la que los campesinos ven con optimismo cada desafío y ejercen su pasión con responsabilidad y profesionalismo. Doctora Juliana Álvarez Salazar, tiene usted el uso de la palabra. Bueno, de nuevo, muy buenos días para todos y nosotros felices y complacidos de poderlos tener a todos ustedes aquí. Nosotros, por lo menos una vez en la vida, necesitamos de un abogado, necesitamos de un médico, pero tres veces al día los necesitamos a ustedes cada vez que nos sentamos en una mesa. Este consejo está completamente feliz de tenerlos a ustedes, de poder exaltarlos y de poder visibilizarlos cada día. Ustedes saben el compromiso que tenemos aquí desde la presidencia, el compromiso que tienen muchos concejales con ustedes, y hablo también en el mío propio. Quiero leerles algo rápidamente que les escribí ayer. El mundo podrá contar con adelantos y descubrimientos a diario, podrá refundarse filosófica y espiritualmente en cada era, verá pasar personas, pueblos, naciones, imperios, uno tras otro, pero jamás será un mundo sin la tierra y sin quienes la trabajan. Existimos como cultura y como comunidad desde el mismo momento que el ser humano comenzó a ver en la tierra a esa madre generosa que podría darnos todo para subsistir, en sabia armonía y con trabajo constante. La agricultura no solo nos dio comida, nos dio y nos da sabiduría. Si no lo creen, busquen una imagen que represente más a la sabiduría y al conocimiento que a una campesina que aprendió desde niña los nombres de las plantas, los momentos para sembrar y los momentos para cosechar, que supo convertir productos de la tierra en alimentos, y esto en su vez en el centro de momentos familiares que estrecharan los lazos de hermandad y de parentela. ¿Hay acaso algo más sabio que esa niña misma convertida en la tierra, fértil, amorosa, generosa y dispuesta de manera perpetua para dar sustento, reposo y motivación a otros que encontraron mil maneras más de edificar el mundo que hoy nos toca vivir? Por eso hoy, en este evento en el que reconocemos y celebramos a los hombres y mujeres del campo, quiero también hacer una exaltación a su papel de maestros en una sociedad que se equivoca cuando los mira o los escucha menos, que los evoca más de lo que entiende y que tanto tiene que agradecerles como aprender de ustedes. Ustedes, hombres y mujeres del campo, campesinos y campesinas envigadeñas, son tan necesarios y están tan en riesgo como la tierra misma. Por eso, este más que un evento es un encuentro, un espacio para que quienes dan cita en este epicentro de lo humano vean el rostro de su verdadero origen y sustento, el campo. Cuando las huertas no estén sembradas, la tierra no sea arada o sus frutos recogidos, cuando la gente no habite los valles y las montañas, entonces no seremos la comunidad o la civilización que pensamos que éramos. Tal vez en ese momento no seamos nada. Gracias también por nuestra identidad, gracias por tanto. Yo quiero que les demos un aplauso a los campesinos. También quiero agradecerle a Viacero, a la Secretaría de Desarrollo Económico, a la Secretaría de Medio Ambiente, que han tenido un acompañamiento también siempre con ustedes. Quiero excusar al señor alcalde, que no pudo acompañarnos el día de hoy. Tiene a su hija enferma, entonces está en este momento con ella. Entonces ella, la gestora social y el alcalde se disculpan por no poder estar aquí acompañándonos. De nuevo, felices de poder tenerlos aquí. Cuenten con un consejo, cuenten con la presidencia, cuenten con mi apoyo. Muchísimas gracias. El sector rural de nuestro municipio avanza positivamente bajo el liderazgo de José Nicolás Arenas Henao, secretario de Medio Ambiente, quien es el encargado de motivar y favorecer la competitividad del campo envigadeño. Tiene el uso de la palabra, señor secretario. Buenos días a todos, buenos días, un saludo especial a la señora presidenta, a Juliana Álvarez, vicepresidenta primera Sara Rincón y vicepresidente segundo Juan Pablo Montoya. Un saludo muy especial a todos los demás concejales y principalmente hoy en el Día del Campesino a todos los campesinos, los
los que están hoy aquí en representación de toda la gran comunidad que tenemos en Envigado. Saludo especial a los representantes del Éxito, del Euro, de los que nos están apoyando con estos, obsequios para la comunidad del campo, a las barras, a las personas que se encuentran acá en el auditorio y a toda la ciudadanía general que nos ve a través de las redes. Reitero las excusas del señor alcalde, como ya lo dijo la presidenta del consejo, tiene enferma a su hija y a Sofía, lo que hace que haya tenido que modificar la agenda, pero saben ustedes que siempre he estado muy pendiente de ustedes, siempre he estado atendiendo cada una de las necesidades y apoyándolos en esos momentos que han sido muy difíciles a lo largo del año. Entonces, felicitarlos a ustedes como campesinos. Nosotros en el municipio de Envigado tenemos aproximadamente 350 productores. No es fácil definitivamente en este país ser campesino. Es una labor muy difícil y ustedes con esfuerzo, con tesón, con dedicación han logrado sostenerse, y más en un territorio como el nuestro, como el territorio de Envigado, donde todos sabemos que existe esa presión inmobiliaria dentro de la zona del campo. Pero es por eso que la administración municipal, todos con el apoyo, con el respaldo del consejo, siempre hemos tratado de apoyarlos en estos difíciles años. El año pasado tuvimos 3 granizadas muy fuertes, todos ustedes lo saben, los de la zona incluso nos contaban que la última del mes de julio no se había presentado en 30 o 40 años, la que los decían, y así hemos estado pendientes de cada una de las dificultades que se tienen. Este año ya tuvimos granizada y tuvimos también un vendaval muy fuerte. Eso hace aún más difícil el trabajo que ustedes vienen desarrollando. Pero la administración municipal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y de todas sus entidades, de todas las unidades ejecutoras, siempre está pendiente para apoyarlos y para respaldarlos, a través de proyectos de presupuesto participativo, como ya se están haciendo, a través del apoyo técnico que se les da y que realizamos constantemente. Este año afortunadamente logramos tener el apoyo técnico desde muy temprano, en el mes de enero, lo habíamos planteado así, a mediados del mes ya estábamos en él trabajando. Entonces estamos convencidos de que los agricultores del municipio de Envigado son unas personas llenas de tesón, que son los que están logrando mantener esa tradición. No es fácil cuando vamos a la zona y encontramos en esas granizadas los grandes destrozos que nos han ocasionado, y encontrar a los campesinos que luego de ellas vuelven y se paran con ese tesoro y con esa fuerza. Entonces, seguiremos trabajando desde la Secretaría de Medio Ambiente, articulando al resto de secretarías, para que cada una de las necesidades que ustedes tengan las podamos gestionar de una manera favorable, que podamos seguirlos apoyando y respaldando, porque es la política de nuestro alcalde Braulio Espinosa. Para él el campo está primero, para él la comunidad de la zona rural está primero. Eso lo demuestra cada vez que va a la zona rural, cada vez que está desarrollando e implementando acciones con todos dentro de la zona rural. Entonces, les cuento que el próximo mes, con la ayuda de Dios, tenemos programado el Día del Campesino y lo vamos a hacer en la zona. Pues yo sé que ya les han informado a través de los funcionarios que hacen la asesoría, pero les estaremos ya confirmando exactamente el sitio y cómo se realizará. Ojalá mucho mejor que lo del año pasado, que fue muy bueno, pero estamos trabajando para seguir exaltando ese trabajo que ustedes hacen constantemente. Entonces, felicitaciones a todos y un saludo muy especial de nuestro alcalde. Ahora damos inicio a nuestro segundo pleno conversatorio, La Voz de Nuestros Campesinos, quienes tendrán la palabra para compartir sus experiencias y contarle a la comunidad sobre la importancia del campo en el desarrollo del país. Ellos nos contarán en breve quiénes son, de qué vereda vienen, cuáles son sus actividades en un día cotidiano, cuáles han sido sus mayores sacrificios y recompensas como campesinos, qué es lo que más les gusta de la vida del campo.
Iniciamos en nuestro orden con la señora Margarita María Grajales Alzada. Antes de comenzar, Pilar, yo voy a dar el uso de la palabra al secretario de Medio Ambiente y aprovechar también para saludar a Juan David Cárdenas, delegado de la Contraloría, que no me salió. Gracias por estar aquí. Discúlpeme que la presidenta me iba a excusar, pero quiero hacerlo personalmente. Hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente. Ya nos había enviado incluso una invitación a todos porque tenemos un desfile en el parque principal, sale el parque principal hacia la Eleodora con diferentes actividades. Entonces no voy a poder permanecer en el conversatorio, pero saben que cuentan con todo el respaldo y apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente. Debo sentarme, muchas gracias. Voy a dañar un poquito el protocolo, Pili. Vamos a empezar por Rigo y vamos pasando el micrófono y cada uno se presenta. ¿Sí? Para que sea un poco más. Muy buenos días a todos. Inicialmente quiero agradecer pues, por esta invitación, es una con el buen día de hoy, agradeciendo también a las empresas que están apoyando y a la cantidad pues. Para nosotros, digamos que es muy importante que nos tengan en cuenta, no solo la sino también el Consejo. ¿Está bien? Sí. Entonces, es muy importante que nos tengan en cuenta con el Consejo. La administración, no ha sido la administración que siempre ha estado pendiente de nosotros. Como decía el secretario ahorita, en el campo tenemos varios tipos de presiones que hacen muy difícil la labor del campo. El secretario Nicolás ha hablado sobre la presión inmobiliaria. Esto afecta demasiado porque ya de pronto vemos en algunas zonas, digamos, cambios en el uso de los suelos. Entonces eso va, digamos, restando importancia al tema de la agricultura. Otro tema grave y crítico es que no hay relevo generacional en nuestra zona rural. Ya no hay muchas personas jóvenes que quieran seguir trabajando, en parte también por la naturaleza pues, de este tipo de actividades tan difícil y en muchas ocasiones tan poco rentable. Otro tema crítico en el campo es el tema del cambio climático, también relacionado con lo que hablaba el secretario ahorita, pues las comunidades han venido priorizando los recursos de presupuesto participativo que se enfocan en su mayoría al tema del agro, lo cual digamos nos ayuda bastante pues para seguir adelante con estas actividades y cambiando digamos un poquito la cara de la zona y tratar de migrar de cultivos totalmente convencionales a cultivos ya con ciertos componentes tecnológicos. Y bueno, esto obviamente es una gran ventaja pues para mitigar los efectos del cambio climático, pues como son las granizadas y estas otras cosas. Entonces, simplemente quería resaltar que la alcaldía, pues la administración municipal siempre ha estado presente con su oferta institucional allá en la zona, sobre todo por medio de la Secretaría de Medio Ambiente, en su mayoría. También quiero agradecer al Consejo, el año pasado también estuvo presente en la zona, después de las granizadas, también recibimos unos apoyos. Y no por último, les quiero agradecer también a la doctora Juliana que ha estado siempre presente y muy pendiente de nuestras necesidades. ¿Listo? Muchas gracias. Por favor, les voy a pedir que respondan las preguntas que hicimos para el conocimiento pues, de todas las personas que vemos acá. Y por favor se presenten ustedes mismos. Muchas gracias. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Mariana Díaz Grajales. Vengo de la vereda Perico. Primero que todo quiero agradecer a todo el Consejo de Invitados
por esta invitación tan bonita. Para mí el campo representa muchas cosas, representa personas fuertes, pujantes y llenas de valor, representa amor, dedicación, unión familiar y unidad. Por eso yo los invito a todos a que apoyemos y valoremos el campo, porque si no fuera por nuestros campesinos no tendríamos un plato de comida en nuestra casa. Entonces por eso los invito a que apoyemos y valoremos el campo en todo momento. Gracias. Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Marta Grajales, de la vereda Perico. Muy agradecida enormemente con todos ustedes, los señores concejales, los señores que veo que se están uniendo también, como son el Éxito, el Ebro, Medio Ambiente. Totalmente agradecida por esta invitación tan especial. A ver, para mí el campo representa muchas cosas. Yo creo que ahí lo decía mi hija, y es fuerza, berraquera, el entusiasmo, porque soy una fanática de labrar el campo. Mi vida cotidiana consiste, pues brevemente, en levantarme 4:30 de la mañana, hacerle agua panelita pues para los tragos, y digamos más o menos el 3 de lazo de tiempo de 4:30 a 6 de la mañana que atiendo a mis hijos para enviarlos en el transporte para el colegio a Mariana y a Santiago. Lo que alcance a hacer ahí, digamos, de adelanto en las labores de la casa, porque ya entrego los niños al transporte y luego ya llego, cierro la reja de la casa y me voy, cojo el asador con mi esposo y me voy a lavar la tierra todo el resto del día. Ya espero que lleguen mis hijos y ya en las labores pues como de ayuda en las tareas y los otros oficios de la casa. Para mí el campo es lo mejor, o sea, se respira naturaleza. Gozo demasiado, o sea, gozo demasiado trabajando la tierra. Y para mí la palabra más importante, y creo que conlleva mucho, digamos, el trabajo en el campo, es la unión familiar. Para mí no hay nada más orgulloso y más bonito que ver, digamos, una familia completa, que en el caso personal se vive, es ver, digamos, los cuatro personas, digamos, sembrando las semillas y luego recolectando entre mi esposo, mis dos hijos y mi persona. Muchas gracias y estoy enormemente agradecida. Buenos días para todos y todas. Mi nombre es Luz Aide Gaviria, vengo de la vereda Arenales. Como ya lo decía anteriormente los compañeros acá presentes, el campo lo representa todo, es de pujanza, de berraquera, de ganas. Muchas gracias al consejo y bueno. Buenos días para todos, mi nombre es Margarita Grajales, de la vereda Perico. Quiero darle las gracias por esta invitación tan bonita, de verdad que es un orgullo para nosotros estar acá. Gracias, mil gracias. Para mí el campo es todo. Me siento orgullosa, me siento enormemente orgullosa de ser campesina, de ser agricultora, de ser productora de ligado. Agradezco por el apoyo, por todo el acompañamiento que nos prestan día a día para nuestras labores. Para mí el campo es vida, es salud, es tranquilidad. El campo es el centro de todo, de verdad. Mil gracias por estar acá. Al consejo, a la administración municipal y a las personas que se suman a esta celebración tan bonita. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Edgar Soto, de la vereda Montanillo. Mis más sentidos agradecimientos a la alcaldía, a todo el consejo, por el apoyo que de verdad que se nota. En los momentos difíciles se nota cuando es que uno tiene como un apoyo en estos momentos de toda la alcaldía y todo el consejo. En las dificultades lo hemos visto y lo hemos presenciado. Para mí que ser campesino es mi vida, es hacer el levantarte tú a no tener horario, pero sabes que tienes que plantar una plantita y brindarle mucho amor.
hasta convertirla en alimentos. Y no, muchas gracias para todo. Muy buenos días, mi nombre es Hernán Tortuga, vengo de la vereda Pantanillo. Toda mi vida dedicada al campo, 44 años como silletero, dedicado al cultivo de las flores. Para mí el campo tiene un significado especial. Y con una frase solamente quiero decirle a todos, sin campo no hay ciudad. Aunque las flores no son comida, pero las flores son sentimiento y abundantes emociones gracias a su lenguaje. Quiero aprovechar la ocasión para darle los agradecimientos a todos los corporados del Consejo, al señor alcalde, a todas estas entidades que se han querido vincular a este sencillo pero muy merecido homenaje, a los señores del Éxito, al Euro y a aquellas otras entidades que han querido poner los ojos en el campo. Y vuelvo y le repito, tengamos esta frasecita, sin campo no hay ciudad. Muchas gracias. Muy buenos días para todos, mi nombre es Luis Alberto Río Salazar, de la vereda Pantanillo. Como dicen mis compañeros, se siente lo feliz de estar acá, de ser campesino. Llevo toda mi vida también siendo agricultor. Lo que tengo en este momento, mi familia, mis propiedades, se las llevo al campo. También soy productor de flores, hago parte del grupo de los 26 silleteros de nuestro bello municipio de Envigado. Entonces, muy feliz de estar aquí en este bello homenaje. Un agradecimiento muy especial a toda la administración, al señor alcalde, al consejo. Mil gracias. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Abelardo Ramírez. Vengo de la vereda Pantanillo. Pues para mí, para agradecerles al consejo, a la alcaldía por esta gran invitación que nos han hecho hoy. El campo para mí significa mucho, porque yo, supongamos, desde chiquito me enseñaron a trabajar el campo, no lo dejo por nada. Tengo mis hijos, los saqué adelante con la agricultura y ahí los llevo, gracias a Dios. Muchísimas gracias a los que nos acompañan, al Éxito, al Euro y a las demás entidades. Muchísimas gracias. Muy buenos días para todos y todas. Muchas gracias por esta invitación, que nos sentimos todos tan orgullosos como hermanos. El campo para mí es lo ideal, es lo principal, lo primero de todo. Me levanto diario a las 5 de la mañana, no espero que amanezca, para agradecerle al campo lo que es la naturaleza, no solamente la comida, para mi casa, sino para la ciudad de Envigado, a traer los productos, los que están mano nos dan, no solamente la agricultura, sino como silletero. 41 años de tengo de estar participando las flores, las silletas, las flores para mí es todo, porque eso da alegría, da amor, da ánimo y da todo, da un todo. Y eso lo alegra no solamente a mi familia, sino a mi hijo, a Antioquia y a toda Colombia, a todo el mundo. Por eso me siento ser silletero y por eso Dios me tiene con vida de luz, con 70 años y aquí Dios quiera, por eso es que me mantengo yo alineado porque el campo es todo. Muchas gracias a la Junta Directiva y a los que nos han apoyado y los que nos han participado en la cuna y en la mano, tanto a la familia como a la Junta Directiva. Y nos encontramos aquí, muchas gracias todos juntos como hermanos. A ustedes mil gracias por esta invitación y de todas maneras aquí estamos juntos como hermanitos. Muchas gracias.
Muy buenos días para todos. Mi nombre es Aristier Ríos, de la vereda Pantanillo, sector La Giralda, en Escobello, municipio de Envigado. A ver, para mí el campo me gusta mezclar mucho lo jocoso con lo serio. ¿Para qué? Para darle alegría a la vida. Soy, Dios me ha premiado a ver con muchos valores. Siempre tengo en mente y en mi corazón nuestros ancestros, esos que hicieron grandes cosas con las uñas, sin tener nada. Yo admiro mucho la labor del campo, y ya pues, mis compañeros no me dejaron que decir, todo lo han dicho, no hay más que expresar. Me decían que expresara algo de los premios que he obtenido. He tenido muchísimos premios, pero a ver, yo casi que tengo cantidades de gallardetes, premios, eso lo tiro por la vereda a un rincón. Le paro muy pocas cosas, pues muy poca atención. Pero el que sí lo llevo en mente y en mi corazón es el premio del año pasado de nuestro bello municipio de Envigado, ganar con la silleta tradicional, que es la madre del desfile silletero, no se les olvide. Pero, es decir, lástima, el campo ahora en un sentido genérico, no de Envigado, que siempre ha estado presente con nosotros. Yo pregono mucho y defiendo nuestro bello municipio de Envigado cuando tengo la fortuna, la dicha de salir por ahí. Me preguntan, bueno, y ustedes también, bien, ¿por qué? Porque es que les han dejado mucho. No, porque es que Envigado invierte nuestros recursos, y aparte de eso, nosotros revoloteamos en cuadro, tenemos mucho que hacer, nos enseñaron valores. Yo, por ejemplo, me levanto, no, estoy despierto a las 4 de la mañana, estoy haciendo oración con mi esposa, es lo primero que hago. Luego ya me levanto y bueno, ya no trabajo mucho porque ya, como dice la canción, ya las fuerzas le van faltando a uno, pero sin embargo estoy atento con mi familia, viendo a ver qué hay que hacer, si alguno se está desorientando, si de pronto hay que ayudarle a uno de los hijos, en fin. Pero soy un enamorado de esos trabajos comunitarios, porque me tocó todo ese tema del desarrollo de nuestras veredas, especialmente de casi todas las veredas de este tema de la cultura silletera. El tema con la flor, ese sí es apasionante, ya lo dijeron todos los compañeros, porque la florecita con la flor, hemos hecho nuestro rancho, levantamos nuestras familias, y en un tiempo quizá muy lejano, puede que vivamos de turismo, ya con otras dinámicas, con otros temas, pero siempre con la florecita, que es sagrada para mí. Yo en mis charlas que hoy censuro mucho a la juventud, es decir, que aprovechen esos medios de comunicación. Mire de qué partes del mundo nos están escuchando, nos están viendo, el aparatito que digo yo, que si se aprovecha bien, no para enviar mensajes a veces como un poco salido de tono, entonces a mí me da hasta risa a veces de ver los novios mandándose, que mandándolo por WhatsApp, etcétera, etcétera. Digo, pero no hay cosa más feliz que mirar a una persona a la cara y saludarle y abrazarla. Y vos con la gente conmigo en mi finca, si que tener el chaguán no valga la cuñita. ¿Por qué? Porque es que yo hago eso, hombre, y me siento muy feliz. Para mí es muy, muy gratificante una persona iletrada, porque no pasé por una escuela, escasamente estudié hasta segundo año de primaria, pero he tenido la dicha de ser un profesional en tema de la cultura silletera. Ustedes no se imaginan. Y lo alegre que me siento yo, estar sentado en mi recinto, en mi casa, y la atención que me pone la gente, porque es que me escuchan, porque uno siente cuando vibra y
cuando la gente está contenta o está triste. Y entonces la felicidad es grandísima. Ver, felicitar y agradecer en la cabeza de nuestro señor alcalde, que ha sido un abanderado, me van a perdonar la expresión, un verdadero amante, un héroe del campo. Casi generalmente todas las administraciones de Envigado han sido excelentes. Nosotros hemos sido unos afortunados. Para ustedes, los integrantes del consejo, que tienen la dicha, que tienen el poder, es decir, esa gracia, ese honor de poder estar a hacer proyectos al campo, no dejen de mirar de nuevamente al campo. Yo digo que yo ya hice mi labor. Ya, pues, cuando en la pandemia me decían que cuídense, yo jocosamente les decía, pues yo ya me libré, ya no le tengo miedo a la pandemia, ya hice mi trabajo, ya me puedo ir tranquilo. Pero a ustedes, a los jóvenes de este consejo municipal, que veo que es una gran juventud, no quiero decir que no se miren los viejos, los viejos, a pesar de que nos vean un poco de tustos, todavía nos necesitan para algunas cositas, es importante, pero sí, aplaudo la juventud y agradecer a estos que nos han apoyado, el Almacén es Éxito, el Euro y a todo este combo, porque yo digo mucho así, este combo tan comprometido con nuestro bello municipio de Envigado. Un feliz día. Muy buenos días para todos y todas. Primero que todo, agradecerles sus palabras de toda la mañana, muy bonito. Ese desayuno, al nuevo, que los tengan en cuenta, barata, ni que era una de 100 personas diarias, pensará lo mismo. Mi nombre es Diego Ríos, me fascina estar en mi casa, mi finca. Fue cicetero mucho tiempo, desgraciadamente a veces la salud no me acompaña, soy un paciente que me hace diálisis, pero todos los días le doy gracias a Dios, porque mis doctores me dicen, don Diego, ¿usted por qué se mantiene tan fuerte? Yo trabajo, yo hago lo que sea en mi casa, gracias a Dios y a su apoyo que nos han dado. Muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Clara Jimena Posada Restrepo, vengo de la vereda Perico. Primero que todo, muchas gracias a esta invitación, muy linda, muy agradecida. Para mí, el campo es muy bueno porque tenemos todo, respirar muy profundo, tenemos los alimentos. Y no, y sin palabras, todo caso, muchísimas gracias a esta invitación. Buenos días, ¿cómo está? Muy amañado el pueblo, muy amañado con el animalito. Adiós, permiso, muchas gracias, perdónenme por todo. Les agradezco mucho, les retiro. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Francisco Javier Ríos Llano. Soy de la vereda Pantanillo, de la zona 13. Quiero agradecerle al Consejo Municipal, pues, que nos invitó. Pues me llegó la razón a la casa. Yo dije, no, que nos llame el Consejo, me toca como buena la cosa. Tenemos que estar presentes. Yo sé que Pantanillo, pues, es una vereda muy conocida, pero mucha gente no la conoce, y entonces aproveché este lugar aquí para saludarlos. Al señor alcalde, decirle pues que en el momento lo que han dicho los compañeros de dificultades, siempre nos han acompañado. Y debido a estas dificultades que tenemos, pues nosotros seguimos para adelante. Yo cultivo mora, cultivé la mora muchos años, con eso pude levantar a mis 10 hijos.
y el cultivo del amor en la región paró la venta de las tierras, llevó gente al colegio, a las universidades, y con eso me siento muy honrado, muy contento. Ahora estoy cultivando tomate de arriba y tomate cherry. Y lo que más me gusta a mí es estar con mis hijos, mis nietos, los trabajadores, sembrar y recoger los productos. A mí me dicen los vecinos pues que no, que yo ya debo estar sentado, que estar en la casa y que venda la tierra. Yo digo, no, es que esto no es mío, esto es de los hijos y de los nietos. ¡Que nada, hombre! ¿Usted por qué le anda a echar mano para tu familia? Por estar por ahí en las plazas. ¿Por qué le anda a echar mano? Y yo les digo, hermanito, si se vea, pues hasta que vamos a estar una de esas por allá. Entonces, ha habido pues tantas dificultades, aprovecho aquí al Consejo Municipal para pedirle de que nosotros hagamos un lado para esto de crear un seguro para los cultivos, porque es que nosotros por ejemplo nos han apoyado mucho los tiempos, y que esto no se vaya en palabras, sino que vamos a arreglar es hacer esto, pues porque esto tiene que ser un seguro por A o por B, porque unos 5 minutos trabajo de toda una vida queda reducido a cenizas. Y si no hay que quejarse ni renegar, porque la cosa es que se tira para adelante. Y que otra cosita, créditos para todos los agricultores, porque un campesino que tiene un pedazo de tierra, a la vuelta de 2 años ni tiene tierra ni tiene plata. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es entre todos ayudarnos. Porque con eso, con decir, ¡ay, para este campesino como estaba sin tierra y sin dónde vivir! Ya uno, tenemos que empezar a trabajar el campo, ya es como más distintico. Ya no es como primero, pues que siempre, no, hoy en día ya ha cambiado ya todo mucho. Tenemos que buscar, como le dicen los abuelos, la tumba al palo. Tenemos que buscar y agradecerle a Nelson y a Leo, y ojalá sepa esto para, de pronto para siquiera para saludarnos no hoy, sino otro día. No sé si se podrá, porque por ahí en la tierra, pues, no es que seamos pues grandes agricultores, pues, pero si hay maticas y hay cositas que se van llevando al mercado y que somos privilegiados porque es una tierra de una campanilla, una tierra muy especial y da de muy buen color y de muy buen sabor los productos. Y bueno, con estos productos vivimos muchas familias allá. En el caso mío, pues, aquí está el hijo mío y un saludo muy especial a todos mis compañeros y a los agricultores del mundo y de Colombia. Ustedes están empezando a buscar un lo están apoyando. Nosotros no somos enemigos de nadie, sino productores de alimentos. Y bueno, de verdad. Y ya lo estoy a todos, y a los agricultores que llegamos allá. Y un campesino de la ciudad se le da como lidiecita vivir. Y un saludo muy cordial a la quebrada Espíritu Santo, que es la que surge aquí en Valle de la Borra. Y que sigamos cuidando los bosques, tanto la administración como nosotros los dueños de propietarios de los bosques. Ya se mantienen guasaracas, se mantienen mirlas, variedad. Eso es una hermosura. Y envíaseo por tener la zona fresca que parece una pasita. Si yo me encuentro un plástico por allá, pues es porque, pero no, eso es una hermosura, pues es un aseo. Ese es un aseo nacional. Y donde estoy a todos y por aquí nos requerimos viendo de medio año. Buenos días para todos. Mi nombre es Néstor Ríos. Vengo a la vereda Pantanillo. Un saludo fue muy especial también para todo el consejo. Gracias por la invitación a nombre de todos los colegas. Para mí ser campesino es tener mucha fe y tener
un espíritu grande y estar de pie a pesar de las adversidades. De todas maneras, esperamos pues con el apoyo de la administración, del señor alcalde, de todos ustedes, los del consejo, que estén apoyando el gobierno pues, de nosotros todos los agricultores. Pues de pronto, pues que ponerse uno a quedarse que por qué campo le pasa esto, que tal cosa o la otra, es más que todo como agradecer y sí, trabajar y poner mucha fe. De todas maneras, muchas gracias y sentirse uno contento y agradecido con el campo. De esta manera, muchas gracias por la invitación, de verdad que sí. Bueno, gracias de todas maneras. Agradecemos a cada uno de ustedes sus maravillosas vivencias. Han sido historias hermosas. A continuación, llamaré a cada uno de los agricultores protagonistas del día de hoy para que se acerquen a la parte frontal y reciban un detalle por su grandiosa labor. Invito también a la mesa directiva, al señor Hernán Salazar Castro, al señor Reinaldo Pérez Carvajal, para que por favor se acerquen aquí en la parte de adelante y nos ayuden con los obsequios. Llamo a la señora Margarita María Grajales de la Avenida Perico. Luceide Galería Correa, de la Avenida Arenales. La Jimena Rosario Estrella, Avenida Perico. Invito a los concejales también para que se acerquen. Freddy Alberto Ríos Salazar. Freddy Alberto Ríos Salazar. Abelardo de Jesús Ramírez Gallo. Gracias.
Aristides Ríos. Jorge Tulio
estamos acá, bien. Foto, foto, todos. Ya sentados, les damos el rey. Listo. Agradecemos de manera muy especial a todas las empresas que se vincularon a esta celebración, como Almacenes Éxito, Euro, Supermercado Euro, Idioma y Campo Más. Asimismo, todos aquellos que nos acompañaron desde la Administración Municipal, Desarrollo Económico, Secretaría de Cultura, Secretaría de Medio Ambiente y el IACEL. Muchas gracias a todos. Presidenta. A continuación esperamos y escuchamos al grupo Fusena.
siempre ligera, los dolores por tu querer. Parece que me dijeron, no llores por su querer. ¡Con mucho gusto! Muy amable. Vamos a continuar con el orden del día. Por favor, se retiren para que compartamos un repetitivo. Doctora Paula, bienvenida. Segundo, lectura de comunicaciones. Señora Presidente, no se encuentra ninguna comunicación en la Secretaría General. Continuemos, por favor, entonces con el orden del día, señora secretaria. Tercero, observaciones y proposiciones, señora presidenta. ¿Algún concejal quiere hacer alguna proposición o hacer alguna observación el día de hoy? De los que estén conectados, si quieren, hable, si quieren decir algo. Mis compañeros que se encuentran aquí también veo que no. Continuemos entonces con el orden del día. Señora Presidente, Julián Andrés Álvarez Salazar, el orden del día se encuentra agotado en su totalidad. Bueno, los invitamos a que no se retiren para terminar con este homenaje para ustedes. Agotado el orden del día, se levanta la sesión y se convoca para mañana a las 9 de la mañana. Feliz día para todos y para todas.